Realmente nadie estaba preparado para esto. Digo, fue algo único. Algo que tal vez no volvamos a vivir. Una de estas cosas que se repiten cada cierto tiempo y nos dejan alguna lección. Ahora, para todo ha sido diferente. Bueno, hasta en mi matrimonio ha sido diferente. Pero realmente nadie tenía y tiene la obligación de hacer nada o lo que sea. Hay gente que igual leyó 1000 libros, aprendió 100 idiomas, construyó casas, hizo ejercicio como Julián. Y otras que, pues, no lo hicimos. ¿Y saben qué? Está bien. Está bien. Debemos dejar de vivir pensando en las exigencias de los demás. Las lecciones que cada uno se lleva de esto son personales. Y a manera de cada quien. ¡Trompo! Dime. ¿Ves cómo eres? Te escucho. No sé, te estaba diciendo que... Me sigue doliendo, será la palabra. Es como frustración por no estar ahí. Pero bueno, ahí vamos, superándolo, no queda de otra. Sí, hermanito. Pues ni modo, pues hay que seguirle para adelante y... Y pues no va a ser fácil, ¿no? O sea, y menos estando pues tú allá. Nada. ¿Sabes? Si no fuera por... si no fuera por Matilde, no sé qué hubiera hecho. ¿Sí? Ha sido el mejor apoyo. ¿Cómo vas? Bien. La verdad... Muy, muy bien. No sé, al principio no nos costó trabajo como adaptarnos, pero después cambió. Está diferente. Y no diferente. No diferente mal o mejor. Como más ella. ¿Me explico? ¿Quién? ¿Es María José? Sí, pero es que... ¿Me ayudas? Sí, a ver, sí, perdón. Mi amor, por favor, estoy hablando. ¡Majo, ven, asómate! ¡Hola, tío Julián! ¡Ay, estás hermosa, estás gigantesca! ¿Qué, eran divisiones? No, hombre, ¿qué? No traigo ni lentes, amor. Son multiplicaciones. Y ahorita te voy a ayudar, ¿ok? ¿Le llegó el regalo que le enviamos? Sí, claro, desde hace rato, pero ya ni le quedó, oye. Está bien alta, crece por segundos. Ay. Gracias.
De verdad los extraño mucho. Hace mucho no hablamos, ¿verdad? Pues sí, pero pues es normal. O sea, estás tú allá, el cambio de horario, la chamba. Ah, no, de verdad esa es pésima justificación. Tendría que estar más al pendiente, más con ustedes. De hecho, es como parte de lo que me tiene así, no haber estado con Abu al final, saber de ustedes, de mamá. Son cosas que uno a veces da por sentado y se van. Bueno, pero tienes que estar tranquilo. ¿Quién? ¡A ver, voy! Perdón, hermanito. Lo que pasa es que estoy vuelta loca. Pero ya voy. Es que son los de la paquetería porque tengo... Ya no, sabes, no te preocupes. Ya, pero te quiero. Yo a ti. Igual, cuídate las mucho. Quiero. Besos. Bye. ¿Todo bien? Sí, era mi hermana. ¿Cómo van? Mejor. Hace mucho tiempo que no hablaba así con mi hermana. ¿Sabes? Voy a aprovechar para rasurarme. Oye, ¿dónde andabas, No, es que había un paquete equivocado, pero ya. Se lo entregué a la señora de arriba. Se llama Clara. ¿No sabes lo linda que es? Es hermosa, es como una viejita de... Una viejita de cuentos, te juro. En fin, me dijo que antes era maestra de secundaria por aquí. Mira, qué bien. Sí, bueno, también me contó que tenía que dar clases online y que le estaba costando un buen, la pobre. Sí, te creo. Imagínate. Un montón de niños que se la pasan pegados a la computadora. Luego hay que ser honestos. Las maestras luego no saben ni usarlas. Ya sé, imagínate. Pero bueno, por lo que me has dicho, se está divirtiendo un poco. Oye, de verdad necesitas hablar con alguien, ¿eh? Sí, ya sé. Y ¿sabes que me encontré con los vecinos de al frente? Sí, creo que sí los había visto. No, yo también, pero más allá de... más allá de hola y adiós, nunca. Son buena gente, ¿eh? Y él es refugiado. Órale, no sabía. Es un genio o algo así. En fin, el chiste es que trabajan para una ONG y ayudan a niños y niñas en países de guerra que puedan seguir con sus estudios. ¡Qué buena onda! Ya sé. Y resulta que éramos los excluidos del edificio. ¿Qué? Sí. Tenían un grupo, bueno, tienen un grupo WhatsApp y se pasan tips, consejos, enlaces, hasta apoyo emocional con un psicólogo. Pero no te preocupes. Ya estamos dentro. High five. Wow. Sí que te hacía falta platicar. Sí. No, es que sabes que me gusta hablar con la gente, me gusta escucharlos. Siempre tienen algo bonito que decir. O también que puedo aprender de ellos, ¿sabes? Mm. Vale la pena tomar el tiempo y escuchar. ¿Por qué así es? Todos tenemos una historia. Todos tenemos vivencias. Y como dije, no todos saldremos igual de esto. Ni las experiencias serán las mismas. Pero sí podemos salir más empáticos. Y más pacientes. Ya lo dijo mejor Gottfried Leibniz. Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. I'm
Llegan momentos mejores entre tú y yo. Días nuevos de sonrisas bajo el mismo sol. Estamos aquí de vuelta. Hola, soy Mía Valentina, soy estudiante. Y la verdad, esto de la cuarentena ha sido muy difícil. Porque la cuarentena no solamente se vivió quedándote en casa, la vivimos también en los hospitales, atendiendo a los enfermos que tienen coronavirus. Y yo tuve una de esas fortunas. Hace 4 meses y medio decidí venirme a Los Ángeles para ver a mi chico, porque vive aquí, y para abrirme puertas, para intentar buscar nuevas oportunidades laborales. Y bueno, mis planes cambiaron un poco, porque llegó esta pandemia mundial y me tuve que encerrar en casa. Vivo en París y estuve completamente encerrada, confinada durante 2 meses. Desde el 17 de marzo que se declaró la cuarentena hasta el 11 de mayo. I'm in lockdown at the moment and how am I dealing with it? Fine. On the 23rd of March this year, the whole of England was put into quarantine. This was to stop the spread of coronavirus. It was a big shock to hear this news, but I wasn't surprised due to the high numbers that were just escalating very quickly. Y esto fue no solo aprendiendo a colocarte el equipo de protección personal, que era el que impedía que te fueras a contagiar de coronavirus, sino también aprendiendo a poner de manera continua y consciente nuestras vidas en riesgo. Extraño mucho conectar con la gente. Eso es lo que extraño, conectar con la gente. Esta pandemia trouxe-nos confinamento obrigatório, estar em casa, passar mais tempo com a família foi bom, por isso, eu sendo ator fiquei sem trabalho. Tenho desde o 16 de março em casa, solamente salimos para as coisas mais essenciais e anécdotas que... Por fin sé lavar ropa. Desde que comenzó la cuarentena estoy desempleado, pero una de las cosas más importantes de la cuarentena es que a partir de ahora puedo hacer pan. Yo creo que somos varios millones en el mundo que aprendimos a hacer pan. No está tan mal. Tuvimos que aprender a dar malas noticias por teléfono, a dar informes. Y esto en algunas ocasiones se volvió muy enternecedor, porque los familiares no podían ver lo que nosotros veíamos. Y para mí, afortunadamente, me pude quedar a trabajar desde casa. Y lo digo afortunadamente, tanto por el miedo a salir, como para cuidar a mi abuela. Me quedé con ella. Ella iba a ser operada en abril, pero justo con la pandemia se suspende todo, entonces ella no puede caminar ahora. Pues me estoy haciendo cargo de su casa, tanto la limpieza, de la comida, de lo que ella necesita, más mis cosas, mi trabajo. So I decided to learn 3D modeling because I think it could be a better way of showing clothes on people without them involved in there, and I think it could be our new way of showing clothes in this industry. Bon, écoute ma chérie, là je vais. Je t'appelle parce que j'en peux plus. Je laisse le message parce que il te parle. Para nosotros, bueno, sobre todo para mí, esta cuarentena ha sido un antes y un después en mi vida. Muchos cambios, un divorcio. Y fue porque nos dimos cuenta que dejamos de ser uno mismo para darle gusto al otro. No nos conocíamos realmente. No es fácil. Estamos aqui 24 horas por dia dentro de casa com a família, não é fácil, mas nós vamos conseguir, embora as 3 crianças não parem quietas um minuto. E foi bom para conhecer também a minha mulher, era muito simpática, já não falava com ela há muito tempo. Sou mamã de 3 filhos. O homeschooling é um pain in the ass, lo odiei. I've been enjoying online schooling and like art and creativity. It's very like fun to relax and stuff. I think the worst thing about like quarantine and staying inside all the time is that you can't like visit friends, you can't like go outside. Well, you can, but it's just you can't visit people or anything.
se extrañaban los abrazos, así como los de los familiares con sus enfermos, también nosotros con nuestras familias. Muchas veces nos esquecemos de dar valor a las cosas simples de la vida y que en este momento nos estamos con saudades de un abrazo. We are learning German together. While I'm laying down on the floor, my friend Chuck close to me and we are learning words together. Also, he was my pass to go outside. So each day, twice a day, we went together for a walk. Ha sido como altos y bajas, y emociones, y cansancio, y agotamiento. Alors, ce confinement, je l'ai vécu très mal au début parce qu'en fait, on nous a imposé. Voilà, 4 milliards de personnes ont été enfermées. Alors... J'allais faire les courses et puis je suis tombé dans une espèce de ronron où j'allais faire les courses, je rentrais, je lavais tout, les aliments, les lingettes, les mains, le gel, le masque, c'était infernal. Me di cuenta que no soy la única que tiene pensamientos negativos, que tiene pensamientos catastróficos, que sufre de ansiedad. No soy la única que tiene miedos y temores y tiene esta incertidumbre de qué está pasando. Al principio me sentía aterrada, no podía dejar de ver las noticias. Dos veces por día, tres veces por día, y la... J'en peux plus. J'en peux plus. Je sais plus. J'ai plus quoi faire. Ya tengo coronavirus, ¿no? Ya no puedo respirar, tengo temperatura, me duele la panza. Cualquier cosita es como ya me enfermé. Te hace pensar que realmente toda nuestra vida la hemos hecho, pues, mal. Es muy loco. Mi cumpleaños fue hermoso, lo disfruté muchísimo. Ver a mi familia sana es de las cosas que más agradezco. Being by yourself is actually a superpower, and that confinement can bring many rewards as well as many disbenefits. You know, it's funny how, you know, in one sense you've got freedom taken away, but you've also got the freedom to spend time with yourself and learn a lot about yourself, which you wouldn't have got had this not happened. So for me, it's been an amazing experience. Bueno, me he tenido que reinventar, como todo el mundo lo ha hecho. C'est pas simple, mais je me suis bien occupé quand même durant ces trois mois de confinement, d'emprisonnement. J'ai fait 53 vidéos. J'y ai pris plaisir parce qu'en fait, j'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, notamment du Covid grenier. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à chercher dans ma maison toutes les choses inutiles. Donc, j'étais comme un antiquaire. Donc, je me suis débarrassé du bibelot. Et par la suite, j'ai fait un peu de jardinage. Donc, je me suis reconnecté à la nature. Et ça, ça fait du bien parce que, bien évidemment, nous sommes tous connectés. À autoconocerme, à... pues a saber un poquito más acerca de mí, a hacer esta pausa necesaria, ¿no? I've learned a lot about myself. I've learned a lot about love and friendship and family and just life in general, really. Que también sucedió algo muy loco, que es que se está haciendo mucha limpieza de muchas cosas. Me conozco más, me di cuenta de muchas cosas sobre mí. Siempre pensar que esto va a acabar y va a acabar. E tentar viver cada vez mais o agora. And I wish everyone to have such great friends. Me quedo com isso, desfrutar cada momento. Refletirmos sobre o valor das coisas importantes. E é momento de que cambiemos. O consejo é aprovechem cada minuto, fazendo qualquer atividade, incluso as mais banais. Ir a la tienda, ir al supermercado, ir de compras, salir a caminar, ir al parque. Regarder le ciel, respirer, voir les arbres, voir les gens. Bonne vibration et surtout courage. Mando un beso muy grande. Les mando un beso. Champagne, hein, finalement. À bientôt. Cuídense. Nos dejo con esta vista. Fuerza a todos. Resulta muy importante para un país cuidar a sus médicos y no solo administrarlos. Esto es una mala manera de darnos cuenta de todo. Es una oportunidad fundamental y trascendental para el crecimiento de nosotros como personas, como médicos y como sociedad. Prenez soin de vous, sortez masqués.